Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos en Smokey's Bait Shop en Pewaukee, Wisconsin. Estoy aquí con el sobrino mío. Say hi. Hey. Es el sobrino mío, hijo de Balmari, hijo de Luis. Le decimos Luisito, el nombre de Luis, obviamente. Estamos aquí en Pewaukee Lake. Pewaukee Lake es la primera vez, no la primera vez que vengo a pescar, pero la primera vez que vengo a pescar en bote. So, hopefully it's a good fishing day. Como te digo, está todo nublado, ¿cómo es? Nubloso, nublado. Yeah, nublado. Foggy. Como pueden ver atrás de mí, so hopefully la pesca es top notch. So, let's see what happens. Compramos el bait. Vamos a poner, tú sabes, el yate mío que yo tengo allá atrás. Hopefully we can do good. So, let's see what happens. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Otra más. Chiquita. I'm telling you, man. Chiquita está. Estás on fire. A small one. Cabaos. Yo quiero al tatra 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 tatrajuelo. Yo no quiero Junior. No, yo no quiero el tercero, ni Junior, ni nada. Yo quiero el tatra, 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 abuelo. Brava, papá. Because I'm the king of the chopa. No, para que lo suba, para que lo suba. Another one. 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 Damn. Another wow. One. Ahí está Mr. Abu García. Pero ese es un pumpkin seed, es precioso el color. Cool, good job. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se fue. I get too excited.
Yo me excito demasiado cuando, a mí no me importa, I don't care what it is. It can be a, puede ser a duck. Después que caiga en el anzuelo, I don't care what it is. I fish whatever, I don't care, no. It doesn't matter to me. It just, you have fun. That's a nice one too. Yeah, that's a nice one right there, boy. Nice. Estábamos hablando de que se puso, que estaba adentro, que no podía sacarla. Yeah, y se durmió él. Porque mira el anzuelo, todavía la tiene en la boca. It's bleeding out, so I gotta take it. Tengo que coger un alicate y sacarle esto. No sé si este. Mira eso. ¿Viste? Se me va a dar una emoción. Don't be happy. Tiene en la boca. ¿No se ve? Uno se queda con la curiosidad. What is it? What? Sí, ¿verdad? Bluegill. No, otro pump. No, ese es bluegill. Bluegill. Sí, las cajeras y todo. Mira, tenía uno, mira. Sí, sí. Legal, ¿no? Yeah. Se me fue. ¿Se te fue? Yep. Mira, si mira el hook que tenía. Mira. Y estaba en la orillita de la boca. Pero lo grabé. ¿Lo grabaste? Sí, lo grabé. Yeah. Wow. Nos vamos a ir. Porque como ustedes ven, está nublado, pegó a lloviznar y entonces está relampagueando, no relampagueando, pero está tronando. So, antes que relampague, nos vamos a ir. La pasé lo más chévere con el sobrino mío. Lo voy a, I'm gonna interview real quick para ver cómo la pasó. Pero la pasamos lo más bien, estuvo caliente. As you can see, another one. Chopa, tratamos para la lobina, la pesca no estaba tan buena, because it was very, como te digo, nublado. So, lo que vamos a hacer ahora es para el dock y entonces poner todo en la troca. So, para allá voy. Dime, ¿cómo pasaste el día? Quedó bien, esto a fuego, right? Tirando, sacando. ¿Verdad que sí? De verdad que se entretiene, sí. Uno. Sí, estuvo demasiado. Ya, yeah, por lo menos no coge el, what you want. Se le pegó un musky a él. Lo tengo. Lo cogió en video. So,
es más, lo van a ver en el video mío como quiera. So, sí. So, y se le soltó, and I know how he feels. Se le vaya algo así, y era grandecito también. A mí no era algo que tú tenías que cogerlo tampoco. No sé cómo es la carne, porque la carne es roja supuestamente. Y cuando la carne es roja, tiene un sabor más fuerte. So, I don't know how you feel. Estuvo bueno, hay que volver otra vez. Yeah, vamos a hacerlo. We're gonna do it all over again. All right, so let's go. Como el cumpleaños de la nena mía. Cumpleaños de la nena mía. Tengo que comprar una tarjetita o algo, por lo menos. Un chocolate o algo. Ya el regalo de ella se lo dimos. Le compramos el teléfono, el 7S Plus, whatever it is. Pero quiero comprar una tarjetita. Y estoy que huelo a pescado. I smell so bad right now. Wishing you joy and simple, ordinary things, no matter how many birthdays you had. Wishing you wonder everywhere you look today and every day to come. Wishing you a beautiful life, because that's just what you deserve. Está linda la tarjeta, pero la última está distrofia. Yesterday you were just a little girl. Oh, ah, ya. Cogí este por leer la primera línea. Sold. Mira, pero ¿por qué las tarjetas son tan caras? Casi 7 pesos por una tarjeta. Homework sabe. Porque el mensaje que tiene esta tarjeta, precioso. Comparado. De 99 centavos, que si este y lo otro. Con 99 centavos dicen happy birthday ya. Antes te da un mensaje bien nice, so I don't know, I think I'm stuck con este. I want one that says daughter. Óyete esto. There's nothing like a daughter to make your dreams come true. Y mira el mensaje que dice. Yesterday you were just a little girl. Con eso ya, right? Yeah. Con eso ya está, ya lo compré. Yesterday you were just a little girl, the keeper of dreams and the hope of tomorrow. Today you all grown up, a lovely woman who brings so much happiness. Always your beautiful daughter. And no matter where you go or what you do, you are loved beyond measure. Happy birthday. I'll pay for it, I don't care. Right? That's right. Happy birthday, and that's it. It just says happy birthday. You open it up, it just says happy birthday. So, sold. Qué suerte. Estamos sequecitos, sobre todo no fuimos fuera del lago, sino que somos agua.